Muy buenas tardes desde la sociedad, en el programa el señor Héctor Bernal, Noticias al Día. Hacer un comentario, uno más de los que cientos que se han hecho en relación a las elecciones que están por venir y de alguna manera tocar las pasadas que están muy frescas y que algunos apenas van a asumir los cargos que ganaron ahora en la elección pasada. Hay un video por ahí que tuvimos a bien grabar cuando hablaba yo de la tormenta anticorrupción, la tormenta perfecta en relación también con las elecciones pasadas de diputados federales y de otros que fueron electos en este, a mediados de este año. En este momento hay una campaña mediática muy fuerte, porque viene en este próximo año, ya estamos de alguna manera por arrancar las 12 gubernaturas, si no ando errado, además de diputados locales y presidencias. Es una campaña muy fuerte a nivel nacional de muchos estados, como en el caso nuestro de Chihuahua, pues le toca una elección local fuerte. Aquí hay 5 diputaciones, la presidencia municipal, presidencias municipales, regidurías y la gubernatura del estado de Chihuahua. Y en el caso nuestro, pues así también hay muchos estados que están en esa misma tesitura. ¿Cuál es mi opinión en este caso? Pues empezaría por tocar que hay una campaña mediática muy fuerte, constante, de tal manera que de alguna forma nos han querido imbuir que nada más hay una sopa y es que el PRI va a arrasar. Y ellos mismos lo dicen, vamos por todo y vamos por carro completo. Y lo dice la prensa, lo dicen distintos medios digitales y revistas, y casi lo han logrado, en muchas ocasiones lo han logrado. Casi, por ejemplo, en la pasada elección de diputados federales nada más perdieron la diputación una, nada más, la del sexto distrito con Juan Blanco. De tal forma pues que es muy fácil decir, bueno, pues vamos por todas las, por todos los diputados y a lo mejor por todas las presidencias. Y eso, en mi opinión, no es democracia. No hay más que un control así férreo, como se han dado y como lo señalaba en otros eventos, y eso no habla de una estructura democrática que hable de un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un control férreo, en este caso de un gobernador, para tener el control político y que todo sea para que el partido que está en el poder y que viene desde el poder desde hace casi 80, 90 años, sigue teniendo pues el control. Y los demás, ese es el problema. Y la gente que no sale a votar, esa es la explicación, porque hay un hartazgo social, hay un hartazgo general, de tal manera que llegan, así sean con unos cuantos votos, pero llegan y se hacen del poder. Y todavía podemos decir, bueno, ya llegaron al poder y están cobrando muy buenos salarios y prestaciones y bonos y aguinaldazos, pero están trabajando y están haciendo por la sociedad, mejorándola. No es cierto, no es cierto. Empezando porque lo ve uno y la gente se queja y lo señala por los distintos medios, en las distintas opiniones, como el programa de opinión pública del señor Guevara, donde dicen, pues nos falta esto, tenemos este problema de vulnerabilidad, de delincuencia, de robos, que pedimos auxilio o necesidades que tenemos para esto, para lo otro, precisamente porque viene caminando una política de hace muchas, muchas décadas, y vamos a señalarlo rápidamente para no ir muy lejos, desde el obregonismo. Yo lo señalaba en un ensayo, desde el obregonismo, que los que se apoderaron de la revolución, que fue Álvaro Obregón, pues al rato se bajaron del caballo y se subieron al Cadillac o a la limusín, y se bajaron y fueron los nuevos hacendados, y traicionaron a la revolución. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, traicionaron a la revolución, y a los 25 años lo reclama Daniel Cosío Villegas. ¿Por qué a 25 años? Habían pasado los 20, los 30, y en el 45-46, que asume el poder Miguel Alemán, está reclamando Daniel Cosío Villegas en un ensayo. Y la revolución, ¿qué justicia le hizo a los hombres que regaron los campos de batalla, a los campesinos, a los que hicieron la revolución? A esos hombres que hasta mismo Carranza los enfrentó con los obreros en los batallones rojos.
a esos hombres, a los campesinos, que fueron los que fundamentalmente hicieron la revolución. Le enfrentaron a los obreros, los carrancistas, con tal de doblegar a la poderosa División del Norte, que jefaturaba Francisco Villa, que él es en un poquito que estuvo de gobernador, hizo mucho, lo que no han hecho gobernadores en 6 años. Bien, aquí la realidad, pues, que esta campaña mediática nos tiene así. Está en el ambiente, de alguna manera, nomás dos partidos que han sido recurrentemente aquí del bipartidismo, el PAN y el PRI. Y la izquierda, los partidos de la izquierda, ¿dónde quedaron? Ya se sumaron, ya son, como si dijéramos, subpartidos, y están sumados, y lo ve uno en las elecciones, las llamadas coaliciones, para juntar a Perengano, a Sutano. Por ejemplo, el PRI junta al PANAL y junta al Verde Ecologista, y se le suma al PRD y se le suma el PT. Generalmente son esos los que se les suman. Y bueno, dice uno, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la ideología? ¿Dónde está ese partido que va a luchar para crecer? ¿Va a buscar llegar lejos? Si ya nomás son meras franquicias. Esas son las preguntas que se hace recurrentemente la gente que está pensando y viendo la manera de participar. Acaba de surgir, y está por ahí, pues, un frente democrático, llamando a la sociedad. En el domingo sale una fotografía. Salen 6 personajes de ese frente democrático que quiere enfrentar al gobernador y quiere enfrentar a un gobierno que ha gobernado Chihuahua durante muchas décadas, a excepción nada más de 6 años, con Francisco Barrio del PRI. Todas las demás, desde fines desde 1900 y fracción, han sido gobernadores que desde el centro se han colocado de alguna forma, porque así lo ha decidido fundamentalmente el presidencialismo, el presidente en turno, y nada más, exceptuando, pues, a Barrio, que fue una elección en la que el PAN llegó al poder. Este frente chihuahuense, en que aparece el domingo en el diario, están 6 personajes, pero muchos de los personajes han sido cuestionados. Muchos de los personajes son disímbolos, y ellos mismos ahí lo señalan, y en razón está bien. Políticamente, Javier Corrales, del PAN, senador del PAN. Está Madero, que es expresidente del PAN, que es senador del PAN. Está Víctor Quintana, que es exdirigente, muy cercano, hace unos cuantos meses o menos, era el dirigente de Morena aquí en Chihuahua. Siempre ha sido un referente de la izquierda, muy cercano a Cuauhtémoc Cárdenas. Está Jaime García Chávez, y están otras gentes allí. Pero yo me quedo en el lenguaje corporal de esa imagen que está ahí, y veo una imagen en la que la mayoría están como preocupados, que la gente no se manifiesta. En algunas ocasiones en que yo estaba ahí en los eventos, pues sí, 60, 70 o 100 o 150 gentes, y no pasa de ahí. Y estuve en alguna ocasión en un evento, y cuando yo quise intervenir en ese evento, se acabó la intervención. Se dio por terminar el evento y se dijo, hasta aquí llegó. Eran 2 aspectos que se iban a manejar: el jurídico de la demanda que hay contra el gobernador, y el aspecto político, para ver las acciones que son importantes para que esto crezca, para que se llegue a buen puerto, como se lo señalan reiteradamente las cabezas del grupo, principalmente Jaime García Chávez y Javier Corral. Pues se dio todo lo jurídico, y cuando se iba a abrir el evento de lo político, en ese momento se acabó el evento. Entonces yo dije, ¿de qué estamos hablando? Porque en lo jurídico, pues, nadie podía opinar, porque ¿qué sabemos de lo jurídico? De una demanda que tiene 90 mil páginas, de una demanda que lleva un año, porque se hizo la demanda en noviembre del año pasado. Entonces, en lo político había que señalar acciones, qué se puede hacer. Alguien, antes de entrar a lo político, alguien propuso ir hasta México, así en caravana. Ese era un planteamiento político, pero fue lo único que se presentó en el otro aspecto, que era el aspecto jurídico. Cuando se abrió lo político, que yo quise intervenir, ya se acabó la reunión y se acabó. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Nos cambiaron la jugada, ¿qué pasó con esto? Total que en esta imagen que yo veo aquí, como que los liderados que aparecen por ahí no cuadran. Y no cuadran en el sentido que la gente no responde. ¿Y por qué no responde? Ojalá que respondan a los planteamientos democráticos, profundamente democráticos, no que marginen a la gente, no que se manejen en un momento dado como aquellos que tienen la decisión y tienen la verdad absoluta, porque mucha gente ya conoce a algunos y sabe cómo se manejan. En ese tenor,
pienso yo que nos va a hacer reflexionar a más de cuatro por qué no ha cuajado así como lo planteaban en aquella ocasión, de que se estaba pidiendo pues acciones que fueran fundamentales para que pudiera acuerparse ese movimiento, que ahora hay que buscarlo en función de un liderazgo político para enfrentar a este próximo ejercicio electoral con un candidato fuerte, ciudadano, un candidato que no traiga ya atrás de sí una carrera política en la que ya tiene de alguna manera, o como decir coloquialmente hablando, cartuchos quemados, o gente que ya cuestiona porque dicen, no, pues este está buscando una vez más un puesto político, o como lo dicen coloquialmente, un hueso, que ya aquí ya no son huesos, ya son chuletas, como dice alguien certeramente, porque son muchas las prebendas y mucho el dinero. Ahí tiene que surgir alguien que venga de la sociedad, alguien que ha caminado día con día, año con año, luchando por la gente, aunque no esté muy presente en los medios por alguna razón. A esa gente hay que apostarle, y aquellos que hemos venido luchando, y hasta con las armas en la mano, como un servidor, que hemos venido luchando en las aulas, por ejemplo, como maestro, que los jóvenes saben cuál es el pensamiento de un maestro y saben calificar al maestro. Esos liderazgos que no han aparecido, esos liderazgos que es lo que está esperando la gente, porque ahorita hay muchos que se están apuntando como candidatos ciudadanos, pero ya traen, pues, como se dice, ya los conocen, ya fueron diputados, ya fueron senadores, ya fueron presidentes, ya se pelearon con esto, y la gente le saca la vuelta a esas cuestiones. Yo nomás me pregunto, ¿por qué en un momento dado no invitan a determinada gente si saben dónde está esa gente y saben cuál es su teléfono? ¿Por qué no lo hacen? Porque, no sé, solamente ellos podrán contestarle por qué. Pero lo que sí digo es que la gente está esperando un liderazgo que realmente no tenga cola que le pise, que realmente pueda decir, yo estoy aquí y he luchado toda una vida y vengo de una familia de lucha para estar en la lucha, para lograr lo que no hemos conseguido y que lo hemos señalado. Han pasado 200 años y todavía estamos esperando dar el salto y llevarle a la gente un verdadero salario para que él resuelva sus problemas económicos, que son fundamentales. Eso es lo que le preocupa a la gente, sus necesidades básicas, y que los políticos se han olvidado de ellos. Esta tarde yo invito a todos a la reflexión, porque viene un año electoral y hay que empujar esas candidaturas verdaderamente que sean ciudadanas y que cohesionen a la gente en pos de un verdadero proyecto social, no personal y de agandalle. Muchas gracias y muy buenas tardes, amable público.